noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 2:22, más noticias. Un proceso de paz se cumplió hoy en Cali. Pandilleros entregaron armas de fuego a las autoridades y entraron a un programa de resocialización. Carlos Gutiérrez nos cuenta los detalles desde la Sultana del Valle. Muy buenas tardes, son 40 jóvenes integrantes de 33 pandillas juveniles ubicadas en 8 comunas de la capital del Valle del Cauca que decidieron hoy entregar sus armas de fuego ante las autoridades. Esto hace parte de un programa social de paz y de convivencia que adelanta el gobierno municipal en conjunto con la Policía Nacional. Por 25 años este joven ha pertenecido a una de las pandillas juveniles más peligrosas del oriente de Cali. Al hurto, muchas veces hace plomo con los demás porque uno no se va a dejar matar, ¿sí me entiende? Las bandas sembraban el terror en varias zonas, pero gracias a un programa integral de pandillas de la policía y el gobierno local, 40 jóvenes de 33 pandillas de Cali entregaron sus armas de fuego. La verdad, hay veces que buscar otros puntos de vista, no solamente así la calle. Yo quiero distinguir el trabajo que están haciendo ellos con nosotros. A cambio, estos jóvenes de 8 comunas de la ciudad recibirán kits deportivos, mercados, becas para estudiar en el SENA y alguno de ellos hasta trabajo. 400 cupos laborales para estos jóvenes, que obviamente va a repercutir en menos violencia en la ciudad. Al programa se vincularon los directivos del Deportivo Cali y el América. Actualmente se está trabajando con otros jóvenes pandilleros de otros sectores de la capital vallecaucana para que se vinculen a este programa social. Lo que buscan las autoridades es disminuir los índices de delitos que se cometen en la capital vallecaucana. En el nororiente de Cali, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol.